chicos, la verdad que llevaba sin madrugar tanto muchísimo tiempo. Hoy nos levantamos todos muy pronto, yo a las 6:30 de la mañana. Llevamos sin dormir mucho tiempo porque estamos grabando esto al final de todo el día y estamos muy cansados, hacernos caso. Pero bueno, después de un caminito de dos horas y media hasta aquí, muchas gracias, Swan, por invitarnos a el norte, que nunca habíamos venido a pescar. El primer sitio que probamos, Santa Comba, una ermita, literalmente en un islote. Islote solo cuando está la mar arriba, pero bueno, es increíble. Sería la leche de haber tenido un dron. Tristemente no lo tenemos, pero bueno. Al principio todos Sam y yo nos dividimos. Bajamos una bajada que pintaba bastante complicada, y sí que lo era, lo estáis viendo en imágenes. La verdad que para bajar era muy complicado. Había algunos pequeños agujeros, sí, para meter los pies, pero poco más. Y luego nos flipamos y nos fuimos hacia afuera a un pedrero que pegaba una ola bastante guapa. Todo espuma. Cuidado que las piedras resbalan muchísimo. I mean, too much. Madre, ¿pillas esto? Sí, sí. Puedo bajar yo con las dos fáciles. Si no, es que me da un miedo con las botas esas. Oye, pues está más o menos escalinado. Sí, más o menos. La p*** yo eres a partir de esto. Vamos, a ver. Está jodido esto. Está... sí. Es que este hueco es extraño, cuanto menos. Jodido, ¿eh? No es tan fácil. Yo creo que subir luego va a ser más fácil, también te digo. A ver. Vale, ya estoy abajo. Eso es lo complicado. Si me das las cañas hasta aquí, te las bajo hasta abajo. Espera. Este footstep. Vale. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Vale, fresco. No, aquí está chill. No sé si querrán bajar ellos. Sí, sí. Me cago en la mar. Están allí. Pero no sé si no podrán pescar o qué les pasará. Mima, la espuma que hay aquí. Swam. No será mejor pescar desde aquí a la izquierda o ya a la derecha. ¿Dónde está mi caña? Ah, mejor es allí, creo.
Bueno, ahora no estoy sacando ni los huevos. Luego, probando en una poza intermareal, sacamos un serrán, como le llamamos nosotros, y Swam cogió un corbelo, pura suerte también. Me lo gusta. Salió de aquí abajo, nada más la vi salir y fue directo a mi cosa. ¿Cómo quieren? ¿Recuerdas el sitio donde pillabas las bogas? Oh. ¿Las bogas? Ah, o los... ¿Te pico? Sí, 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 me pico, 100%, 100%. Aquí debajo. O sea, si aquí también tiene que haber sargos, ¿eh? Son sargos, un sargo. Mima, saco un sargo y lloro. ¡Tengo! ¡No! Sí, 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 lo tenía 100%. Mira, ahí va. Ahí fue la gamba. Es el que dijimos lo de no habrá pintos, dijiste tú. ¡Mira, está ahí! ¡Mira, mira, 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 míralo, míralo! No será un corbelo, ¿eh? Mira, a ver, mira. Si es sin gafas no se mira mucho. Estaba encima de la piedra, es que me siguió. ¡Oh, me siguió para arriba! ¡Mira, míralo, míralo, míralo! Es una maragota, ¿no? ¿Lo viste subir? Pero es una maragota, ¿eh? No sé, pero me siguió para arriba. Lo monté medio mal. ¡Ay, va, va, va! ¿Lo viste? ¡Muévelo, muévelo! ¡Oh! Déjalo caer al fondo. Me pico. Tengo. ¿Qué? Una maragotita. ¡No! Quería grabarla. Puedes meterle una. Este. ¿Qué va? ¿Con esto me va de puta madre? Tengo, otra vez. Dale. Un serrano. No, es un pinto. Es un serrano. Que no, es una vieja, como llamas tú. ¡Pero es enorme! Literalmente, cuando éramos pequeños. Grábame ahí con la cámara, espera, cuéntame esto. Es enorme, tío. No saqué una de estas con señuelo en mi vida. Chicos, mirad este bicho. Ay, que me pinche, me reventó ya. Un serrán, como le llamamos nosotros en... abajo. ¿Cómo le llamas tú? Viejo o vieja. Un viejo o una vieja. Me dejó un vinilo, o sea, una cabeza de Darting y una gambita Swam, literalmente en una poza enana. Es el segundo que sale y yo creo que va a haber unos cuantos más. Pero es enorme. Yo nunca he visto tan grande. Ah, por abajo sí que hay grandes. Vamos a soltarlo, chicos. Como un maretón del copón y sale esto. A ver, una pocita. Vamos a soltarlo. Prueba otra vez. Dale. Mucho más. Sí, puede ser. Prueba detrás, si no. ¿Qué acabas de tener un fishing un día de 3 metros de mar? Tranquilo, bicho. Tío. Por favor. Pero es que lo ven y se vuelven locos. Bueno. ¿Está sacando una mosca? Estaba aquí, tío, en la sombra. Como los muelles, igual. Vale, dale otro try. Y luego sí que a un sitio que le habíamos echado el ojo prácticamente todos desde el principio, desde arriba, desde donde hay el parking, que dijimos, nada, ahí tenemos que ir. Pero yo pensé que era mucho más fácil porque pensé que las dos islas estaban juntas, pero no, son como dos islas separadas. Y el sitio para llegar a ese hay que como bajar por el primer sitio que bajamos, luego meterte por un callejón e ir a la derecha. Y tuvimos suerte que estaba la marea abajo de todo. Y dijimos de, bueno, vamos a probar ahí porque tenemos un sitio antes de marchar. Y creo que fue el primer, segundo tiro, yo tiré lejos, recogí nada, clavé un buen robalo, no es un buen robalo, un kilo y algo, no es un buen robalo, pero bueno, una lubinita que la sacamos, hicimos todos los vídeos y todo, y justo puse la cámara a grabar, Swam cogió una, la sacó, dejé la cámara grabando y cogió él, cogí yo,
cogió la otra vez y cogió otra vez, creo, o sea, doble hookup dos veces seguidas, que la verdad que fue increíble. Y el sitio era también increíble de... Bueno, estaréis viendo lo bonito que era. Decente, parece. En mi mochila. En mi mochila, no te preocupes, aún así. Mima. Un poco solo, ¡Woohoo! ¡Yeah, baby! Había que mirar al norte. Joder.
¡Sin querer! ¡Es buena! ¡Sí, eh! ¡Pesa! ¡Esta ya no es como la primera! ¡Mima! ¡Vienen unas olas, bro! ¡No sé si la sacaré! ¡Esto es grande, pero no tira nada! No tan grande parece, ¿no? Cuidado, la grande. La voy a levantar aquí, creo. ¡No! Era decente. ¿Viene para mí o se soltó? No. Es pequeña. No. Se me fue ahí. ¿Qué? No es grande. Yo después de eso tuve unas cuantas picadas más. Al final todo saqué otra lubina de centilla. Se me soltaron al lago como dos o tres porque no las clavé muy bien. Y también al intentar levantarlas, pues una caña de 240 ahí, para no levantar una lubina de un kilo, pues no tengo complicado. Pero bueno, luego fuimos a comer, nos invitaron los padres Juan, muchísimas gracias. No me des a mí, Mima, no llegas al agua. ¡Ay, ay, ay! Siguientes spots que visitamos, tanto en la zona del estuario como el acantilado, aunque, bueno, realmente no era un acantilado, era una bajada de hierba que había que ir con cuerdas, pero bueno, nos destrozamos un poco y nos llenamos un poco de barro, pero estuvo gracioso. Un poco de lama de un par de caídas, la verdad, porque bajamos por un sitio que necesitabas cuerdas para bajar por hierba
porque no era nada de colgarse por acantilados ni nada, o sea, era para bajar por hierba simplemente. Y nada, resbalaba aquello que... menudo Cristo. Y estamos un poco llenos de, pues, de lama, como dijo Antonio. Yo dije, nada, vamos a hacer 5 tiros, ¿será? ¿Está en el parking o al lado de la playa? El parking. No me voy a colgar yo a la vez. Borda de lubina, ¿no? Hostia. Esta es la que faltaba allí en la baixada. Sí, esta es la que faltaba allí. Vamos a esperar, no vaya a partir la corda. Partido aquí. Acabas antes. No, pero agánchame la caña. Acabas antes. Sí, acabas mucho antes. ¿Qué quieres que haga? Coger la muñeca, coger la muñeca. Perfecto. Más cuerda. Un poco. No, pero eso bien. Ay, ya, de alguna forma. Worth it. Me quedo con la experiencia de pescar al congrio, que la verdad estuvo entretenido. Tuvimos un par de picadas y tal, incluso Joey pudo clavar un pulpo, y como experiencia estuvo gracioso. Entonces me quedo con eso. Es matarla. No puedes estar desviando. ¿Vas a quedarte de pie? Estás loquísimo. Estoy listo para la picada. Ahora, de eso sí. ¿Clavo? Si picas, lo dejas como 5 segundos. Que coma. ¿Qué notas si pica? Notas. Te va a mover una burrada. Te lo va a mover mucho, ¿eh? Va a tener... Tengo miedo. Lo dejas 5 segundos. Eso fue. O sea, fue el plomo. Fue el plomo que pica. No, porque tiene que estar así. Muy bien solo, ¿eh? Pero es que... Sí, 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 sí. Es el congrio. No sé si se come. Notas, pero notas algo. Si no, no notas el congrio. Eso sí se puede. No, olvídate. Es muy probable que haya un congrio. Qué pringado, tío. Le pica el congrio. A ver, ahí tensión. ¿Clavo? Sí, clavo. Para. Pero a ver. Recoge y clavo muy fuerte. No había. Uy. Ya no le vuelvo, no voy a comer. Pero seguro que notabas como que lo movía. Lo dejo. Luego todos tuvimos picadas, creo, menos Juan, que le dejamos la caña 5 segundos, la estuvimos ocupando nosotros. Y él cogió también a Ajin un corbelito, los demás creo que poco probamos del frío que hacía, porque hacemos caso que aquí hace mucho frío en comparación con abajo. ¿Y si recogió el hilar? El tipo Shad. Y bueno, probamos un poco más, saqué un pulpo que nadie grabó porque estábamos ya hasta los cojones. Saqué un pulpo y bueno. Esperemos que acabemos triunfando todos, no como hoy, pero bueno. A ver cómo se da el día de mañana. Segundo día. Pues después de mucha discusión, porque estuvimos como una hora y media intentando ver a dónde queríamos ir, pues decidimos ir a una playa que está en un sitio súper recóndito, que cuesta muchísimo bajar, y ya veréis en las imágenes. Y nada, pues decidimos ir hasta allí. Salimos a las 9 de la mañana, vimos el amanecer desde el coche, subiendo por una montaña increíble, un amanecer súper bonito, y llegamos a una especie de pueblillo donde dejamos el coche y empezamos la bajada.
la bajada era complicada, pero que seguramente si conseguíamos pescar algo, pues sería probablemente el pez del viaje. La verdad que el sitio bajando era una absoluta locura. No teníamos mucha idea de qué era ese sitio, del lugar que era. Sabíamos que la zona en sí pues era como una especie de reserva geológica con muchísima variedad de piedras de diferentes orígenes. Ya se empezaban a resentir las piernas, pero con las vistas que había no tenía sentido, chicos. Estábamos literalmente en Islandia. Teníamos una catarata de fondo, todas las rocas negras, como explicó Antonio antes, por el glaciar. Literalmente, de cine. Como sitio, llegas abajo y dices, bueno, esto es increíble, nos vamos a hinchar aquí a coger lubinas. Y no fue el caso, la verdad. Puede ser que por el día, puede ser que siempre sea así, por la época del año también, que no suele haber días que salga mucho pescado tampoco, pero siempre te puede salir alguna sorpresa. Explorando un poco, yo llegué a un sitio que era relativamente fácil pescar, no llegaban mucho las olas, y al principio de todo tuve 3 o 4 picadas seguidas, que nunca sabemos lo que era, porque no conseguí sacarlo, y luego estuvo Juan conmigo, y Juan y Antonio se fueron a explorar por otra zona más lejos, nos dividimos para ver si encontramos algún sitio donde realmente hubiera mucha lubina y poder sacar unas cuantas seguidos, y luego nos avisaríamos. Y cuando estábamos relativamente cerca, estábamos a unos... O sea, desde donde estábamos Juan y yo, mirábamos a Juan y a Antonio. Yo miré que Juan no estaba pescando, o sea, no estaba justo a lo del mar, estaba un poco más arriba, y me levantó los brazos. Como yo lo que pensé y lo que dijo Juan fue: Juan cogió 2 lubinas enormes, rollo, una de 4 kilos y otra de 2. Y luego lo vi mejor y dije: vale, o cogió una de 2 kilos y me están levantando la cinta métrica para que vayamos allí. Así que cogimos todo corriendo, fuimos, y esto está grabado y es muy bonito porque llegamos y lo primero que me dice Juan es: no lo grabé, y yo, no grabaste lo que... Y me dice: 72 centímetros. Si que no tenga la caña en la mano, me da buena sensación. ¿Qué pasó? Creo que pillaste. ¿Pero una o dos? ¿Dónde está? Es muy buena. 72 centímetros. ¡Me cago en Dios! ¿Ves? Literalmente dije, o una es la cinta métrica o es una lubina muy rara. ¿Qué? La cinta para ver si me... Ya, es que yo lo vi... Básicamente, Antonio y yo decidimos separarnos, ir hacia la zona de playa y después de tirar de todo, porque estuve tirando de todo un montón de tiempo, hasta estuve probando con chivo jigs, porque nunca suelo pescar con eso, porque en nuestra zona, pues... no se dan las condiciones necesarias para poder usarlos, y allí es que estaba el mar, que no te permitía usar casi nada y había que tirar muy lejos, y nada, aún así no picaban. Y por casualidad dije, voy a copiarle a otra persona que suele pescar con un tipo de señuelo en estos escenarios, y nada, tuve suerte, tiré, y al segundo tiro enganché una lubina, que es mi récord personal, la verdad, estoy muy contento.
nuestra reacción cuando nos sacamos fue increíble, pero es que tuvo un trabajo detrás que, bueno, costó bastante. Porque estaba en una zona de muchísimas piedras, perdón, porque no me di cuenta y no estaba grabando, y no pude grabar la pelea ni nada, pero sí que pues hay unas imágenes después contando más o menos, y ya veréis el sitio, que es muy complicado. Pero vamos, que se me rompió el bajo porque estaba tocado y dije, bueno, la levanto así como sea, se me rompió. Tuve que meterme en el agua para impedir que se fuera y me cogerla. Bueno, no y bueno, un poco cristo más, todo, sí. Pero al final, con ayuda de Antonio conseguimos sacarla y bastante increíble, la verdad. Chavales. Vaya tronco, no sé cómo lo saqué, pero mira eso. Hay piedras allí. Estuve detrás de aquella piedra media hora. Hay piedra allí. Se metió ahí detrás. Chavales, al final valió la pena, ¿eh? Tremenda locura. ¡Vamos! Lo medimos. Es muy difícil pescar aquí. Enseña un poco. Porque está lleno de piedras todo. Y me vino un flashback del Gonzalo Parafita usando los Biscay Minus en estas condiciones, así más o menos, porque estaba tirando un jig. Y miraba algún pescado por las olas que pueden ser musos, pero es que no, obviamente no estaba notando nada. Y de repente me pica ahí, pega un carrerón hasta tomar por culo, que está todo lleno de piedras, que no sé, acabo de tener mucha suerte también, yo creo. También le hice bien, las cosas como son. Y tenía el equipo y bueno, no como la última vez que tenía una 2.40. Y nada, mucha suerte. Se me rompió ahí porque quise levantar la... O sea, estaba más o menos segura, la verdad, las cosas como son. Intenté tirar por el bajo y se rompió. Y se cayó el anzuelo también, o sea que... Mojé un poco, pero bueno, vale la pena. Vamos, perfectamente. Vamos a medirlo. ¡Bro! ¡Bro! Pero... Sí, la verdad es que voy a ser el único que se va de bolo. ¡Oh! 72, ¿eh? Creo que nada merecido tanto la pena, ¿eh? Mi madre, no sé cómo vas a hacer, sinceramente. Esta no, pero mira. Con el fondo este negro. Todos súper contentos y tal, porque obviamente había merecido la pena la bajada y todo. Solo por el sitio merecía la pena. Pero cuando vi esa lubina dije, esto es para los que vinimos al norte. Por fin un pez de calidad y desde costa, que es muy importante. Desde barco es relativamente más fácil sacarla. Desde costa yo creo que vale muchísimo más. Y luego Juan nos contó toda la historia de lo que había pasado. Súper bonito. Comimos. Tampoco fue mucho tiempo. Luego pasamos para casa. Seguimos dándole caña a pescar, pero realmente no salió nada más. El sitio era increíble. Para pescar estaba muy bien. El agua estaba bien. Pero bueno, son cosas que pasan. Tarde investigando, nos dimos cuenta de que aquello se trataba de un antiguo glaciar
Entonces, bueno, seguramente veréis en imágenes, era todo como una especie de campo verde, súper bonito. Había una morrena al final de todo, que son pues estas acumulaciones así de piedras enormes y tal, piedras guapísimas. Bueno, como dijo Juan, nos pasamos prácticamente todo el viaje viendo piedras más que pescando, porque era un sitio de bastante difícil acceso y además pescar era complicado porque había que lanzar muy lejos. Solamente Juan llevaba una caña adecuada para el sitio. Y subimos ya para arriba porque realmente no sabemos cuánto nos iba a tardar la subida. Finalmente fue una hora y algo. Fue una subida dura, dura. Pero bueno, se hizo y con el viendo Juan llevar el pez se hizo mucho más fácil. Así que bueno, llegamos. Obviamente podéis entender que es una felicidad increíble. ¿Dónde debemos llevar? Más de la mitad ya del camino. Pues llevamos una hora, o sea, una hora no, media hora y algo. Es locura, la verdad. O sea, no tiene sentido la subida esta. Estoy metiéndolos en derrimo yo. Para que espabilen, pero mirad. Y si bajara, te tumbas 8 horas en la playa y luego subes, pues sí. Pero si estás todo, es que no paramos de andar. Quedando cuando nos estuvimos ahí comiendo más o menos, esas rocas son una locura. No me voy a volver a quejar de ir a Cabo Home, de la subida de Cabo Home nunca más. Espero realmente que os haya gustado, chicos. Por favor, no lo pedimos nunca, pero esto lleva mucho trabajo detrás, tanto como ir allí y grabar, como luego editándolo, así que bueno, os agradecemos si lo compartís con vuestros amigos, con alguien que le mole pescar, le va a molar porque aunque no haya muchísimo pescado, yo creo que salió bastante pescado, estuvo muy divertido la aventura en sí, tocamos muchos palos diferentes y también, si no es lo que esperabais, igual pensabais algo mucho más profesional, tenéis que tener en cuenta que yo que fui el que grabé el 90% de las cosas, yo voy pescando también, o sea, si solo grabara, obviamente sería muchísimo más profesional, pero bueno, tienes que entender que yo también quiero pescar, me quiero divertir ya que voy allá de aventura, así que bueno, dejaros un like, compartirlo y dejarnos un comentario también con qué sentisteis, si sentisteis la emoción como nosotros. Y bueno, nos vemos en la próxima.